Es un alto honor poder recibirlos en la casa de todas y todos los peruanos para hacerles entrega de la bandera del Perú, un símbolo patrio que estoy seguro todos ustedes sabrán llevar con responsabilidad y orgullo y que flameará reluciente en los Juegos Olímpicos de Tokio. Todos sabemos que los Juegos Olímpicos es quizá el evento de deporte más importante del mundo que reúne a todas las naciones en competencia. Para lograr clasificarse hay que hacer muchísimo esfuerzo, hay que tener una voluntad de trabajo y que requiere muchas horas de entrenamiento, de mucha disciplina, sacrificio y compromiso. Por eso los felicito a ustedes como representantes de los 34 deportistas que participarán en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Desde ya forman parte de la historia deportiva peruana, como lo han hecho otras delegaciones que han llevado el país, han llevado la bandera a diferentes Juegos Olímpicos en el pasado. Un dato que aprendí hace poco es que el Perú debutó en los Juegos Olímpicos hace 120 años en, en París. Una sola persona. Como dije anteriormente, hoy día son 34 de reportistas que nos representan a los 33 millones de compatriotas que los acompañarán en cada carrera, cada partida, cada turno, cada evento en lo que ustedes participan. En Tokio, en la actualidad, en realidad iba a ser el año pasado, pero por la pandemia se postergó un año pero aún se le sigue llamando Tokio 2020, el Perú cumplirá con su vigésima participación en este gran escenario mundial del deporte. Da la casualidad que es el año en el cual celebramos el bicentenario de nuestra independencia, por lo cual estoy seguro que todos ustedes harán los mejores esfuerzos, el mejor esfuerzo posible para dejar el nombre del Perú en alto. He visto la reseña de cada uno de los 34 participantes, he visto que han trabajado durante muchísimo tiempo, algunos se han clasificado en base a participación en otros eventos regionales, nacionales, internacionales, pero todos estos 34 jóvenes deportistas peruanos son una demostración de que la disciplina y el esfuerzo nos saca adelante. El deporte es salud. Como lo mencionó el señor ministro de Educación, desde la época de los espartanos la educación incorporaba el deporte como una actividad central. El deporte no solamente requiere disciplina, es una lección de vida. Lo que hacen los deportistas es mostrarnos cómo a través de su esfuerzo, su disciplina y su trabajo, Puede cada uno de ellos dar individualmente lo mejor de sí, dándonos un ejemplo a todos los peruanos y peruanas. También nos permite y nos demuestra que en el deporte hay que trabajar en equipo, que si bien la excelencia individual es extraordinaria y algo muy positivo, también es importante trabajar en conjunto, trabajar en equipo y hacer las cosas como se deben hacer, siguiendo las reglas de cada deporte. Ningún deportista cuestiona las reglas del deporte, de la competencia en la cual ha participado, no las cuestiona después de perder. Nos enseña el deporte a ganar y también nos enseña a perder, a ganar con humildad y a perder con hidalguía. Nos enseña a ganar con orgullo y a perder sin rencor. Y esa es una lección que todos los peruanos debemos aprender y tener presentes. Queridos jóvenes deportistas, no abandonen sus ideales, el esfuerzo y el sacrificio que han realizado para llegar a donde están ahora y representarnos como país en Tokio les permitirá vivir el resto de su vida con estos recuerdos y con los recuerdos de todos nosotros, los peruanos y peruanas, que estaremos atentos al desempeño de cada uno de ustedes. Sé que saldrán victoriosos muchos de ustedes, tenemos excelentes deportistas de talla mundial y estoy seguro que dejarán el nombre del Perú muy en alto. Tenga presente también que esta bandera que le he entregado a Daniela Rosas hace unos momentos, en representación de todos ustedes, a ella, de todos los 34, simboliza el amor, el afecto, el cariño de la patria que ustedes personifican. Se las entrego con la confianza de que sabrán honrarla, cumpliendo con los compromisos que se les exige, nuevamente respetando las reglas del juego, respetando a los compañeros deportistas. Y no permitiendo que nuestra bandera sea mancillada. Éxitos y lleven siempre en su fortaleza, no solo física o electoral, sino también espiritual, el coraje y el aliento de todos los peruanos que los estaremos acompañando a distancia y siguiendo cada una de las cosas que ustedes hacen y harán en Tokio. Muchísimas gracias a todos. Arriba, Peru!